¿Cómo se está vislumbrando el escenario económico internacional? ¿Cómo vemos el escenario económico interno? ¿Y cómo esto presenta riesgos y oportunidades para Guatemala? Dentro de los riesgos, pues Guatemala pues, se desenvuelve en un entorno internacional. Una desaceleración económica a nivel internacional pues, es un riesgo para el país, pero destacábamos en el evento de que Guatemala tiene fundamentos sólidos que harían que en un escenario internacional complejo el país crezca 3.5%. Y esto tiene que ver con esa fortaleza macroeconómica, con fundamentos macroeconómicos de larga data, llevamos más de 2 décadas y media con esa fortaleza, también políticas económicas que se mantienen disciplinadas y estables, y también destacábamos una cultura de esfuerzo a nivel empresarial de Guatemala, que ha venido a capitalizar en las crisis. Guatemala ha sido de los pocos países, mencionábamos, que crecieron 8% en 2021, el año de la recuperación luego de la crisis.